buenos días, queridos hermanos. Qué gusto saludarles a todos ustedes en este bonito fin de semana. Dichosos ustedes que pueden descansar. Les mando un saludo desde Mazatepec. Allá tenemos al fondo a Pochahuisco. Aquel pueblo que se ve allá lejos es Pochahuisco. Mazatepec y Pochahuisco están pegaditos. Están enfrente uno de otro. Les damos la bienvenida, hermanos. Les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en esta celebración desde el pueblo de Mazatepec para el mundo entero. Les sigo invitando a que me sigan a través de mis sitios oficiales. Hay muchos sitios piratas. Me da tristeza y pues lo único que encuentro que hacer, aparte de rezarle a Dios, es quitarles lo atarantado, ¿verdad? Para que se pongan donde debe de ser. Bienvenidos. Incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos, muchachos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta celebración que hacemos con mucho respeto, con mucho cariño para todos ustedes. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy por un lugar donde nos ve muchísima gente. Hoy quiero pedirle a Dios por el estado de Guerrero, aquí donde estamos. Yo creo que ustedes, los que me acompañan, pues todos ustedes son de Guerrero. Aquí nacieron, aquí van a crecer y muchos de ustedes aquí van a terminar su vida. Saludamos a toda la gente que nos ve en las regiones del estado de Guerrero, en la Costa Grande, en la Costa Chica, en Acapulco, en la Tierra Caliente, en la Sierra, en la zona norte, en la zona centro y en la montaña donde estoy yo. Guerrero es uno de los estados pues más tradicionales de México, con una comida muy sabrosa, con una cultura muy antigua. Aquí donde estoy yo todavía se habla el náhuatl de una manera muy normal en muchos pueblos. Guerrero tiene una cultura sumamente increíble, interesante, y Guerrero también es un estado muy pobre, muy pobre. De hecho, la zona más pobre de México es la montaña, donde nosotros estamos, donde pues casi no hay oportunidades. Aquí me tocó estar y estoy muy contento, gente muy buena, muy sencilla conmigo. Le doy gracias a Dios. Luego me dicen que yo soy soberbio, que soy orgulloso, que soy altanero. Esas que dicen, ya las quisiera que vivieran aquí donde yo vivo. A ver si es cierto. Se me hace que si volteamos la pantalla, la soberbia y el orgulloso es otro que estoy viendo, que señala y que no sabe lo que es vivir en un lugar así, donde hay mucha pobreza, mucha marginación, pero que también es muy bonito estar aquí. Saludamos a todo el estado de Guerrero, toda la gente que he conocido en este maravilloso estado.
que me han ayudado tanto, que me han hecho sentir tanto bien. Saludamos a todo Guerrero. Quiero pedirle a Dios por nuestros obispos, por mi obispo Don Chuy, por mis compañeros sacerdotes aquí en mi diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Hoy quiero pedir también por un país, bueno, es un territorio llamado Puerto Rico. Ahí en Puerto Rico nos ve muchísima gente, yo estoy impresionado. Puerto Rico es una isla que tiene pertenencia a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces pedimos por todos los puertorricenses o puertorriquenses que nos ven, ¿eh? No, esos son de otro lado. No, esos son de Costa Rica. No, este es Puerto Rico. Puerto Rico es una isla pegadita a República Dominicana del Caribe. Pedimos a Dios por todos ustedes, hermanos. Un saludo hasta Puerto Rico. Y hoy también quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que se dedican a la elaboración, a la producción, no, más bien a la venta de semillas, todo lo que son semillas, todas las tiendas de forrajes, de semillas, de alimento para caballos, para perros, para puercos, para bovinos, para chivos, todas esas personas que tienen sus tiendas de forrajes, de semillas, de impermeabilidad, de estos fertilizantes, todo eso que en los pueblos abundan estas tiendas. Pedimos por todos ellos que se dedican a la venta de productos para el campo y para los animalitos también. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que interno mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy es día de Santa Escolástica, pero también es un día de un santo muy, muy, muy venerado ya en México, San José Sánchez del Río, el Niño. Saludamos a Saguayo, diócesis de Zamora, Saguayo, Michoacán, donde nos ve tanta gente, donde este niño nació y donde dio su vida por Cristo. Ese gran niño, protagonista de la película llamada La Cristiada, que está basada en hechos reales, no está hecha para que se divierta la gente. Saludamos a toda la gente que es devota de San José Sánchez del Río. Oremos. Al celebrar a Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos corresponda amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: el reino todavía puede volver a la casa de David si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén
porque aquí tienes Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebra en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres. Cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Can mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma toda esta gente?» Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se les fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que se los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. A ver, tengo una pregunta antes de comenzar la predicación de la homilía del día de hoy. ¿Qué es, para ustedes, qué es más importante? ¿Dar algo o compartir algo? ¿Qué será más importante? ¿Cuál palabra a ustedes les suena más completa? ¿Dar algo de lo que yo tengo o compartir algo de lo que yo tengo? Si ustedes, si no le piensan mucho, pues dar. Dar es más bueno, padre, esa palabra dar, ¿no? Dame un chicharrón de esos que traes ahí, ¿verdad? Dame una paleta, dame un dinero, dame. Pero si ustedes se fijan, la palabra más completa por encima de dar es compartir. ¿De dónde viene la palabra compartir? De partir. Cuando ustedes van a una fiesta, ¿quién se come el pastel? ¿El cumpleañero o todos? Todos. No le llevan. Luego a mí me traen como 10 pasteles. Dice: este es para usted, sí, me lo voy a comer, yo creo, ahorita aquí. Pero este también. No, pues, ¿cómo voy a comer yo todo el pastel? Díganme. Pues, ¿me voy a morir de comer tantos pasteles yo solo? No. En cuanto le muerde el festejado, que le muerda, que le muerda. Luego ya, que lo, primero que lo parta. ¿Primero lo parte o lo muerde? ¿Qué hace primero? Lo muerde. ¿Primero lo muerde o primero lo parte? ¿O le sopla las velas? Primero le sopla, luego... que le muerda, pum, y luego que lo parta, y lo dicen que lo comparta. O sea, un pastel es compartir, y es más importante la palabra compartir que la palabra dar. Vamos a entrar ahora sí a la homilía, al evangelio y a los detalles. Miren, cuando uno es niño, los niños chiquitos son muy egoístas, ¿o no es cierto? Porque los niños todavía no entienden el compañerismo. Una de las cosas que nunca debemos de hacer, señoras, y me voy a salir del tema, cuando los inviten al cumpleaños de un niño, vayan. Es muy triste que a veces haya una fiesta y no va nadie. Sí ha pasado, y es muy triste. Y un niño, lo que más le interesa de su fiesta no son los regalos. Cuando el niño tiene conciencia de lo que es ser compañero de alguien, son sus amigos. Se siente muy feo. Yo muchas veces me dejaban solo, ¿verdad? Porque
Pues yo no sé, yo creo que yo era como muy, muy así, muy brillante, muy talentoso. Y pues mis amigos eran muy poquitos. Entonces, siempre crecí hasta el día de hoy muy, muy, muy solo. Pero como que ya me acostumbré. Y cuando tengo mucha gente ya me siento raro. Entonces, a lo que yo quiero llegar hablando del pastel. Que lo parta, que lo parta. ¿Y por qué lo tiene que partir? Yo decía, pues pártanlo ustedes y cómenselo. No, lo tiene que partir el mero mero, el cumpleañero. Luego ya entra la mamá o la novia y ya esas mujeres allá le parten, parecen rebanadas de jamón para que alcance. Ay, 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 unas rebanaditas chiquititas, bien coda que salió la mamá o la hermana, ¿verdad que sí? Sí suele suceder o no. Luego, no les des tanto, no va a alcanzar, mi hijo. Y ya llegó la agarrada esa, ¿verdad? En lugar de darles una buena rebanadona, porque es raro el que dice, yo no quiero pastel, y más si es niño, ¿eh? Podrán decir, yo no quiero barbacoa, yo no quiero chile, yo no quiero salsa, pero que diga un niño, no quiero pastel, ¿conocen alguno? Todos le entran. ¿A que sí? El pastel. Claro, es el postre de la fiesta. Hoy el Evangelio aparece algo así. Dice que en aquel tiempo Jesús lo seguía tantísima gente. Dice que Jesús los vio muy, como hambrientos los vio. Entonces les preguntó a sus discípulos, oigan, ¿por qué no van y compran comida para darles a todos de comer? Y los apóstoles dicen, ¿dónde vamos a encontrar comida? Son 4,000 personas, maestro. Aquí no hay ni una tienda. ¿Quién se va a poner a hacer ahorita los panes, no? ¿Quién? Porque, ¿cuál era la comida de ellos? Los panes de harina. Allá comen mucho como las tortillas así de harina largotas. Lo ponen y luego se infla y el pan queda así como muy bofo. Ese es su pan que comían ellos con poquito vino o con agua y ya, era todo. Y dice que andaban a un lado del lago, Jesús les dice, siéntense. Les dice, siéntense, vamos a darles de comer. Dice, ¿cuántos panes tienen? A ver, tráiganmelos. ¿Cuántos panes tenían? Siete panes. Tráiganmelos, les dijo Jesús, tráiganmelos. Y luego dice que los bendijo y les dio a todos. Con siete panes les dio de comer a 4,000 personas. Más o menos todo Pochahuisco y Mazatepec. A todos les dio de comer con siete panecitos. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jesús. Es la multiplicación milagrosa. Así se llama este milagro narrado por San Marcos. Pero hoy yo les quiero hacer una interpretación. Miren, Jesús pudo haber aparecido dinero, ¿no? Y decirle, mira hermana, tenga para que vaya y compre su lonchecito. Tenga, vaya y compre su barbacoa. Ten, te compras tu coquita. ¿No? Jesús los pudo haber despedido porque les dijo a los apóstoles, mejor dice, despídelos y que vayan a comprar ellos donde encuentren, porque aquí no hay nada. Pero Jesús dice, no, dice, denles ustedes de comer. Y aquí es a donde quiero llegar, a la diferencia entre dar y compartir. Algo muy loable, algo muy admirable de las personas de hoy en día es que hoy en día sigue habiendo gente todavía muy generosa que da. Yo me fijo cuando nosotros organizamos una procesión, una peregrinación, luego aquí la gente saca ahí una mesita y ponen vasitos de agua. De hecho, aquí en Mazatepec, en Pochahuisco, si hay una misa de novenario, terminando la misa, la esposa o el hijo o el hermano del que se murió saca un refrescote así, ¿verdad que sí? Y aunque sea unas galletas Marías nos dan, ¿o no es cierto? Ándele, comadre, tenga sus galletitas, ¿no? O sea, nos da algo. Porque siempre las personas que están normales de su mente y de su corazón sienten como una necesidad de compartir, como una necesidad de dar. Pero esto es una gran diferencia, miren. Por ejemplo, una persona que es capaz de preparar comida, irse afuera de un hospital, afuera de una cárcel
o ir a ver a los migrantes que están pasando tanto por México ahorita y decirle, hermano, yo te invito un platito de sopa caliente. Ten, come, por favor. Te traje esta agüita. Te preparé esta torta. Pues la otra persona que a veces no tiene ni dónde comer lo agradece grandemente. Cuando una persona es capaz de dar ropa que ya no necesita, pero en buen estado, porque a veces el otro día me llegó una ropa por ahí con unas chanclas como que olían a muerto. Digo, esto era como de alguien como de hace 100 años. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Tenemos que enseñarnos a dar algo nuevo, que valga la pena o en muy buen estado, porque a veces lo que queremos es deshacernos de algo, pero la verdad, de verdad, hay cosas que uno dice, no, pues ¿cómo? Esto ya no está para darlo, esto ya está para tirarlo, realmente. Entonces, hay una gran diferencia entre dar, porque bueno, yo te puedo dar a ti una ropa vieja, ten, llévatela, ¿no? O mandarla, ¿sabe a dónde? Igualmente yo puedo dar algo a alguien, etcétera. O sea, dar es muy bueno, hay que dar, ¿no? Dar, regalar, juguetes, cosas que no necesito o que aún necesitando lo doy. Eso es muy maravilloso y muy valioso. Pero hay una palabra que supera dar. Jesús no quiso que las personas se fueran a buscar dónde comer, ni Jesús les dio dinero. Hace unos días yo fui a un viaje con unas personas que me acompañaron. Hace ya más tiempo, hace como 3 meses fui a una excursión y donde andábamos llegó una persona que no tenía que comer y llegó con una persona de nosotros y le dijo, hermano, no me invita, no tiene algo para comer. Le dijo, dinero no te voy a dar, vente. Lo sentó y le dijo, ¿qué quieres de comer? Esto. Y se lo comió. Y yo dije, qué bueno, quiere decir que esta persona verdaderamente quería comida, porque hoy los limoneros, dice el dicho, limonero y con garrote, ¿verdad? Les das algo y no les parece. No quieren comida, no quieren cosas, quieren dinero. ¿Verdad que sí? Quieren dinero y cuidado que les des poquito, también se enojan. Entonces, a esas personas no hay que darles, definitivamente hay que ayudarles a trabajar. Pero hay personas que necesitan. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dar y compartir? Jesús puso a sus apóstoles a que ellos y sus discípulos les llevaran los panes. Siéntate, ten, hermano. Y miren, una de las cosas más hermosas que sucede cuando ustedes han hecho amigos, díganme si una de las cosas que más disfrutan no es con sus amigos compartir una comida. ¿Se han sentado ustedes los niños alguna vez a comer pizza de esa que les invitamos? ¿Sí? ¿Es bonito comer con alguien o es bonito comer solos? Con alguien. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo como con alguien? Y más si son mis amigos, no mi familia, no, mis amigos. Mis compañeros monaguillos, mis compañeros los del coro, mi amiga la del trabajo. Cuando me dicen, te invito a almorzar. Fíjate que va a haber una pizza aquí en el templo, ¿cómo es? Ah, pues yo voy. Tú traes la cápsula, tú la mostaza, tú el chile, a ti te toca la coca. Y todos traen algo. Y luego llegan y ya llega la pizza y todos se sientan y se va el tiempo bien rápido. Yo muchas veces como solo. Muchas veces como solo. Porque pues yo con quién como, ¿no? Como solito. Pero alguna vez pues me gusta compartir los alimentos con personas que estimo y me da mucho gusto platicar, conversar. Se pasa la comida más rápido, es más sabrosa y platicamos de muchas cosas, hasta chismeamos y nos burlamos. ¿En cuántas mesas criticarán al padre Arturo? En muchas. No importa que sea tema de conversación. Esta es la diferencia entre dar y compartir. ¿Por qué? Porque yo puedo ir a un lugar a decir, tenga señora su torta, ya váyase, tenga su torta, váyase, tenga su torta, váyase, tenga su quesadilla, váyase ya, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Eso pues está bien, qué bueno que estás dando comida, pero qué bonito sería que tú te sentaras con alguien y le dijeras,
por ejemplo, un niño que a la escuela su papá no le llevó lonche o torta, y le digas, ¿qué vas a almorzar tú? Mi torta, ¿y tú? No, no me trajo mi mamá nada. Yo te doy la mitad. Ten, siéntate conmigo. El otro niño va a estar muy agradecido y va a decir gracias porque tenía mucha hambre. No es lo mismo dar que compartir, porque a veces se da de lo que sobra. Y compartir no. Compartir es partir, es mi pastel, el mío, yo te doy la mitad. Yo te doy una rebanada. Yo comparto contigo lo que a mí Dios me ha dado. Y hablemos de comida, hablemos de conocimientos. Miren, a mí me acuerdo mucho, yo le mando saludos a una señora que aprecio mucho, al escultor allá en Teocaltiche, Jalisco, Alfredo. Me acuerdo que él hace unas esculturas increíbles y luego iba mucha gente a preguntarle cómo las hacía. Y yo me acuerdo una señora que le dijo, no les andes diciendo, luego van a hacerlo como tú lo haces, no les digas. Y él les dijo, no, claro, yo les digo, dice, porque pues una cosa es que sepan y otra cosa es que lo hagan, así de sencillo. Yo también puedo compartir mis conocimientos, puedo compartir mi comida, puedo compartir mi tiempo, puedo compartir mi casa alguna vez. Oye, ¿no tienes dónde quedarte? Aquí en la casa está un cuarto, vente, te comparto mi cuarto. Oye, ¿no has tomado agua? Vi que no traes, yo te comparto mi agua, yo te comparto lo que tengo. Porque compartir es mucho más que dar, porque a veces da el que le sobra. Ay, llévate esas garras y al cabo a mí ya no me sirven para tus niños. Pues gracias, se agradece. Pero qué bonito es cuando se comparte, ¿no? Cuando le dices, mira, llevé a mi niño a la tienda y me gustó mucho este pants que le compré. ¿Y sabes qué? También a tu hijo le compré otro igual. Aquí está. ¡Ándale! No, pues así sí. No que le andan dando todo roto el pants al otro pobre mocoso allá que se anda poniendo el pants. Debemos enseñarnos a compartir. Jesús compartió el pan. 7 panes fueron suficientes para que todos comieran hasta saciarse. ¿Cómo le hizo Jesús? Fue un milagro. Pero lo más importante, lo sentó a todos. Eso pasa muy bien en una fiesta. Miren, les voy a platicar. Aquí en Mazatepec, cuando se casan dos, a mí nunca me han pedido una misa de boda en la tarde o en la noche. Siempre se casan a la 1, a las 12, a las 11. ¿Saben por qué? Porque aquí hacen 2 comidas. Se casan a las 11, a las 12 y luego se largan a su casa y ya están allí los primeros tragones para comer con música. ¿Verdad que sí? Y comen muy, pero muy bien. Matan una vaca para la comida y un puerco para la cena. O al revés. ¿Me equivoco o digo la verdad? ¿Eh? Y luego comen y luego viene la botana, la bebida, la gelatina, el pastel. Y comen hasta lo que no. Y luego en la cena, otra vez. ¿Sí o no es cierto? Y el que invita a la fiesta le da mucho gusto que llegue mucha gente porque él se siente muy contento de poder compartir con sus amigos y vecinos la comida. O sea, no les dice, te voy a mandar comida. No, ven aquí a comer. Es de mal gusto llevar comida para llevar en una fiesta. Falta de educación y de respeto, ¿eh? Si vas a querer comida, ve a la fiesta. Si no, no vayas. Qué aguado eres, ¿verdad? Así de sencillo. Porque en una fiesta, ¿qué se comparte en una fiesta? Todo. Comen, bailan, toman, gritan, se divierten, platican, critican, se dan un abrazo, se saludan, se comparte. Y es lo que Jesús hizo. La multiplicación milagrosa fue una fiesta. No hubo banda, no. Pero hubo pescado y hubo pan y seguro agua. Y Jesús organizó una fiesta de compartir donde más de alguno se conoció. ¿De dónde vienes tú? No, pues yo vengo de Gerasa. ¿Tú de dónde vienes? Yo de Betsaida. ¿Ah? ¿Y tú? Yo de Tiro. ¿Tú? De Jerusalén. ¿Ah?
Pues qué gusto, mira el maestro, qué bueno es. Nos invitó la comida. ¿Cuánto habrá gastado? ¿Cómo le habrá hecho? Compartir. Yo les invito a ustedes, hermanos, por más pobres, por más ricos que estén, enséñense de vez en cuando a compartir, no solo a dar, sino a compartir. Es muy bonito cuando alguien es capaz de platicar con quien le está dando. Hermana, le traje esta cobija nueva. ¿Cómo ha estado? ¿De dónde es usted? Es muy bonito que haya interlocución, o sea, platicar. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Este milagro de la multiplicación milagrosa nos invita a compartir y también a dar. Si usted tiene la posibilidad de dar y compartir poco o mucho, no nomás es dinero, también se comparte tiempo, se comparten cosas, se comparte ropa, se comparten alegrías, se comparten tristezas, hasta un café se puede compartir. Vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. ¿Cuánto me salito primero? Eso. Muy bien. Ahora sí. Por la Santa Iglesia y todos sus dirigentes, para que prediquen el Evangelio con generosidad a fin de ganar el reino de los cielos prometido por el mismísimo Jesús, roguemos al Señor. Por los gobernantes en la tierra, para que rijan a los pueblos con sabiduría y justicia, entendimiento, siempre a sus necesidades y creando entre ellos un ambiente de paz y de fraternidad, roguemos al Señor. Por todos los aquí reunidos, para que el Señor nos tome de la mano y nos levante de nuestras caídas, pues solo así podremos perseverar en su servicio, roguemos al Señor. Por los que padecen hambre y pobreza extrema, para que el Señor les conceda el pan de cada día y el pan espiritual que necesita para depositar toda su confianza solo en Dios, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Es nuestro Salvador.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz,
formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar en la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos en pie. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos ve, que le da me gusta, que sigue, que se suscribe. Gracias por todos sus buenos comentarios. Mucha gente pues me invita a sus parroquias, a misa, pero no puedo ir, les pido una disculpa. Estoy sumamente saturado de trabajo ya aquí en mi parroquia. Ya quisiera tiempo para ir a descansar. Por esa razón pues no puedo salir, ¿no? Hay muchas invitaciones, que un retiro, que hasta hay unos que me dicen que si no voy una semana, no, pues piensan, oigan, pues ¿qué piensan que uno no tiene que hacer o qué? ¿Qué es eso? Ay, padre, yo quiero que usted venga a venirme a casar o a celebrar la boda o los 15 años o el bautismo. Oigan, pero ¿y luego aquí quién va a hacer todo? O sea, ¿ustedes no piensan que uno tiene mucho trabajo? Ahí en su parroquia hay buenos sacerdotes y entregados y ellos lo van a hacer mejor todavía. Así que invítenlos a ellos. Discúlpenme, yo no me doy abasto aquí, voy a andar yendo allá. No puedo, yo no soy Jesucristo. Ni soy santo, soy un ser humano ya muy cansado también de tanto abuso, tanta celebración, tanta misa, tanta pregunta. Ya uno hasta se esconde a veces, ¿verdad? Porque no lo pueden ver a uno quieto porque luego, ¡ay! Aprovechando, ¡ay! Que la de esta y que se cayó y que se fue y que la hija y que no, ¡ay! Dios de mi vida, ya. Deben de aprender a hacer cosas también ustedes solos. No, para todo queremos al Padre. En cosas que a veces el padre, pues yo que tengo que ver con sus maridos o con sus mujeres, a ver, que yo me casé con ese o con esa, pues, ¿verdad? Ustedes, órale, ¿para qué andan tan enamoradas, tan enamorados? Quieren al padre ya en todo y siempre. ¿Qué es eso? Falta de respeto también al tiempo de las personas. Pero pues muchas gracias por ver la misa. ¿Para qué quieren que yo vaya si todos los días me ven? Con eso tienen. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana domingo, como todos los domingos, a las 7 de la mañana en YouTube y a las 8 en Facebook y también a las 8 en María Visión, creo, los domingos. Hasta mañana.